Hermano, ¿qué fue lo que produjo el incendio aquí? Más o menos. Es una cafetería, una casa, eso, hermano. Una casa. Se dice, Hopi, ¿qué fue lo que pasó, Hopi? Hopi, imagínate. ¿Tú vives aquí, Hopi? Sí, fue mi casa que se quemó. ¿Cómo tu casa? ¿Es tu casa, Hopi? Sí. ¿No había nadie adentro? Sí, la mami arriba y yo abajo con el niño. ¿Cómo logran salir tan rápido, sí, hermano? Ya dio fuego, algo que sonó ahí como un alambre o algo y ya tuve. ¿Usted cree que fue un cortocircuito entonces? No sé decirte qué fue, pero lamentablemente. Hopi, eso fue rápido. Fue rápido, eso fue en un momento, eso fue un siniestro de enseguida. Hopi, el tiempo los bomberos para llegar, Hopi, aquí. Llegaron rápido, ya están haciendo su trabajo. Muy ¿Trabajan bien. Rápido, bomberos? Sí, claro que sí, muy bien, okay. Muy bien. ¿Cómo se llama este sector aquí? Este se llama la entrada de la Jaguar, que llaman de la Jaguar, Curavita. No me pude sacar un televisor y a la perrita a mi niño, después todo se perdió. No pudieron lograr sacar nada. Todo se quemó. Todo. Te quedaste el televisor, la perrita y el niño. La perrita te quedaste solamente con la ropa que tiene y con la perrita. Solamente, sí. Con el niño. ¿Y cuántas viviendas se habla? Bueno, hay muchas ahora mismo, sí. ¿A qué tú le llamas muchas, Jorge? Una, dos, tres, cuatro, como seis casas. ¿Como seis casas se quemaron? Ah, pues yo pensaba que nada más era una. Seis casas. Para los medios de comunicación, Radio Pueblo Informativo. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora, mamá? Mamá. Mamá. Bueno, candela pura. Cuidado que si se zafa, le doy un bombo para abajo. ¡Ey, toque! ¡Cuidado! ¡Otra madera!